estamos en el cuarto encuentro de amigos. Bueno, el encuentro empezó el día jueves con una recepción en el Hotel Grand Prix, donde ahí nos empezamos a juntar la mayoría de los participantes del evento. Te juntas con amigos de todas partes, vino gente de Uruguay, gente de Paraguay, Rosario, de San Luis, de Mendoza, diferentes partes. Gabriel Miretti, estoy participando por primera vez de la organización de este evento. La verdad que muy contento porque nos viene acompañando el clima, la gente está muy contenta, que ese es el objetivo final, digamos, de todo esto, que es que disfruten toda esta gente que viene de distintos puntos del país y de países limítrofes como Chile, Paraguay, amigos uruguayos. Aproximadamente la cantidad de motos que contamos hoy son 150. El encuentro de Córdoba, el encuentro de Carlos Paz, el encuentro de la Harley, que en Carlos Paz ya se viene haciendo hace mucho tiempo, el que hacemos nosotros ya lleva 4 años. La Harley Davidson es una moto muy social. El que se compra una Harley sabe que va a tener siempre un grupo de amigos para salir a andar en moto y para juntarse. Hasta 2 veces por mes hay un encuentro, una juntada o algo para hacer siempre con la Harley. Y al de Carlos Paz viene gente de Paraguay, de Uruguay, de Chile y prácticamente, a ver, no quiero exagerar, pero de casi todas las provincias del país tenemos gente. En la recepción tocó una banda de rockabilly y bueno, después en la noche tuvimos la cena cerca del hotel con una banda de covers de AC/DC que se llama TNT. Amigos, en definitiva, que nos juntamos, nos reunimos para hacer un evento de 3 días con salidas gastronómicas, como el leitmotiv es la Harley Davidson, por supuesto. Viernes al mediodía hicimos una caravana, pudimos disfrutar de la parte del Valle de Calamuchita, nos fuimos a comer a Potrerillo. Vinimos acá hasta Potrerillo, un lugar hermoso, con un paisaje hermoso, arboleda, muchas motos. Copada, estamos disfrutando de un día hermoso con sol a pleno y a la tarde pegamos la vuelta para el hotel.